Edogawa Rampo es el seudónimo del escritor japonés Irai Taro, o algo así, si alguien sabe cómo se pronuncia, me lo puede decir en los comentarios. Rampo, que nació en 1894 y murió en 1965, eligió ese seudónimo por su similitud fonética con su ídolo literario Edgar Allan Poe, especialmente si se comparan ambas pronunciaciones en japonés. Otra de sus grandes influencias occidentales fueron Arthur Conan Doyle, Chesterton y Maurice Leblanc. Como se ve, todos autores de policiales, aunque la preeminencia de Poe nos sugiere una tendencia hacia lo perverso y a lo macabro, sugerencia que se transforma en certeza cuando nos enteramos de que a Rampo se lo considera el padre del eroguro, un género o corriente japonesa cuyo nombre fusiona las contracciones de erótico y grotesco. Aunque una forma más propia y fiel de llamarlo sería eroguro non sensu, por lo que veremos a continuación. Pero básicamente es eso el eroguro, relatos y novelas eróticos y grotescos que rompían los límites de lo que podía ser escrito en el Japón de los años 20 y 30. Jesús Palacios, experto en esta y otro tipo de literaturas marginadas por las aduanas culturales, define al eroguro con estas palabras. Es un género bastardo, género de géneros, transversal o transgénero, y su diversidad no deja de ser algo lógico, dado que la propia definición surge de la adopción de tres palabras de un idioma extranjero, el inglés: ero del erotismo, guro de lo grotesco y nonsensu del nonsense, el sinsentido. El conjunto es la manera japonesa para pronunciar esos tres términos y también la manera japonesa de apropiárselos. Una fórmula de tomar tres cosas distintas que a veces pueden o no estar conectadas para crear una sola, una especie de metagénero. Palacios escribió y compiló para la editorial Satori, que hace unos años está traduciendo y difundiendo estas obras en el mercado hispanoparlante, un tomo que pretende darnos a los neófitos un panorama de lo que es el eroguro. De momento cito aquí estas palabras complementarias del compilador. El eroguro cambia muchísimas cosas en la cultura japonesa. Se hace presente un cierto espíritu de resistencia al nacionalismo japonés y a la concepción budista y sintoísta, sobre todo también de tradición confuciana del sacrificio del individuo por la causa del emperador y la causa del pueblo japonés. El eroguro, con su canto a la libertad sexual absoluta y extrema que incluye la autodestrucción y el suicidio, de alguna manera entraña también una protesta y una respuesta a un tipo de sociedad muy autoritaria y donde el individuo apenas si tiene autonomía. No tengo este tomo compilatorio de Palacios, aunque pronto me haré con él. Hoy, en cambio, les vengo a hablar de una antología dedicada exclusivamente a Rampo, publicada también por Satori. Primero, un poco sobre la edición. Si bien no estamos ante un libro de tapa dura ni de lujo, como podrían considerarse los de Valdemar, sí apreciamos una excelente portada y un papel grueso y de buena calidad, además de una impresión de la que no puedo quejarme. En cuanto a las traducciones, he visto varios errores, especialmente en el primer relato, aunque tampoco es para agarrarse la cabeza ni nada que no encontremos en la mayoría de los libros que se publican. Se agradece una nota final, un apéndice, con comentarios sobre los cuentos y sus adaptaciones al cine y a la TV. El título de la antología, La mirada perversa, resulta más que adecuado porque no se refiere solo a la mirada en el sentido del estilo y los intereses del autor, sino a que en la mayoría de estos cuentos tenemos personajes voyeristas o personajes fascinados con las lentes y los efectos ópticos, personajes que miran mal o que miran de más. Otro rasgo saliente es la proliferación de muñecas o de personajes que son tratados como muñecos en algún caso. Recordemos que en su ensayo titulado Lo siniestro, Freud puso a la muñeca Olimpia, que Hoffman describe en El hombre de la arena, como ejemplo de los fenómenos que suelen producirnos esa sensación de lo siniestro. Es decir, esos entes que parecen humanos pero no son humanos. Y recordemos que hoy en día incluso se habla del valle inquietante para referirse al desagrado que nos causan los modelos digitales 3D que se asemejan mucho a los humanos, pero que en ciertos detalles nos revelan todavía su inhumanidad. En Rampo, como decíamos, hay bastante de esto. Esta antología incluye el relato más famoso y perturbador del autor, La oruga. Para quien no lo conozca, no voy a decir nada sobre él, mejor que directamente lo lean. Sí diré que el resto de los cuentos incluidos no llega a este nivel de impacto, lo que me decepcionó un poco incluso cuando ya me lo esperaba. Eso no les quita calidad, por supuesto.
Cabe decir que a pesar de los temas que trata, Rampó no tiene una prosa, vamos a decir, sensacionalista. No dispara interjecciones a lo Poe o Maupassant ni cae en los excesos barrocos de Lovecraft. Su prosa es tranquila y mesurada, lo que a menudo, por contraste, acentúa el horror de lo que está narrando. Los finales de Rampó, contrario a los de su maestro, a veces son anticlimáticos o más bien reposados. Uno espera que algo explote y no termina de explotar de todo. Esto es deliberado desde ya. Eso no les quita el mal sabor de boca y que los cuentos se queden flotando en nuestra memoria. Además de La Oruga, en esta antología se incluyen los siguientes relatos nunca antes traducidos debidamente a nuestro idioma: El que pasea por el revés del techo, Pulgarcito baila, El infierno de los espejos, Un amor inhumano y El hombre que viaja con un cuadro en relieve. La verdad es que prefiero no revelar nada de los argumentos, simplemente les diré que no esperen un gore intenso y desatado como en una película de Darío Argento o algo por el estilo. En ese sentido, y dejando aparte al desaforado La Oruga, si uno juzgara el Eroguro desde los cánones actuales y solo por esta antología, el nombre del género se nos antojaría acaso una exageración, pero sin dudas este sería un juicio injusto y apresurado. Por otra parte, en un gesto típico de los fundadores o pioneros literarios, el propio Rampó renegó de la etiqueta de Eroguro, tan reduccionista como cualquier otra. Yo, por mi parte, seguiré leyendo a Rampó y a otros dementes japoneses. Le tengo específicas ganas a la novela La Bestia Ciega, también editada por Satori. A esta novela, al igual que el relato El que pasea por el revés del techo y otros cuentos no incluidos en la antología que comentamos, la protagoniza el detective Kogoro Akechi, el Sherlock Holmes que creó Rampó. Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, la obra de Rampó fue calificada de perjudicial para la moral y el orden público y en consecuencia prohibida en su país. Años después, Rampó dijo que comprendía la prohibición y renegó de muchos de sus viejos relatos y hasta los volvió a editar en versiones suavizadas. Por fortuna, y según nos jura Daniel Aguilar en el ya mencionado apéndice de esta antología, lo que Satori nos ofrece son las versiones completas, las más hardcore. Espero que este comentario sobre La Mirada Perversa de Dogawa Rampó les haya sido útil. Esto es El Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.